Hola, hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches, ¿sí me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a dar inicio a una sesión más, ¿verdad? Sesión número 11 de esta su capacitación de Microsoft Excel avanzado, esperando que cada uno de ustedes pues se encuentre muy bien y pues si todavía, ¿verdad? Tal vez van en camino ahí en su medio de transporte, pues esperando, ¿verdad? Y deseando de todo corazón que puedan llegar con bien a sus hogares y se puedan incorporar, ¿verdad? Ahí con sus familias y de igual manera pues también a lo que es la clase. Vamos a pasar lista. Bien, Alma Carolina. Presente. César Mauricio. Presente. Gracias. Clara Luz. Claudia Ivette. David Alexander. Douglas René, Erika Mercedes, Flor de Presente. María, Flor, Flor, Gadiel, Jonathan José, Nunca olvides de suscribir. José Luis, Presente. Karen Patricia, Presente. Catherine Milena, Presente. María Guadalupe, Presente. María Magdalena, Presente. Paola Stephanie, Presente, maestra. gracias. Va, muy bien, vamos a compartir entonces. Hace un momento les envié el archivo, espero que lo vayan preparando ahí en sus dispositivos. Vamos a dar a conocer, ¿verdad? La temática para este día. Está bastante bonito, ¿verdad? Y pues está relacionado mucho, ¿verdad? A los diversos temas que hemos venido trabajando sin utilizar funciones, ¿verdad? Ya las funciones de esta herramienta pues van incorporadas y pues vamos a hablar un poquitito acerca de lo que es la herramienta de la función subtotal. Ahí les compartí el archivo. Vamos a revisar un poco, ¿verdad? Lo que es la parte conceptual de la herramienta subtotal y vamos a verificar, ¿verdad? De qué trata esto. Sesión número 11, señores. Vamos avanzando más y más, prácticamente casi estamos ya a la mitad de lo que es este webinar y pues siempre, ¿verdad? Haciendo las recomendaciones y sugerencias en cuanto al progreso que cada uno de ustedes pues lleva dentro de lo que es el contenido de la plataforma, el desarrollo de los ejercicios, el desarrollo de los laboratorios, ¿verdad? Vea de que los días sábados se realiza la revisión general de cada uno de los usuarios, en este caso de ustedes, por capacitación, ¿verdad? Y se va checando el avance que cada uno de ustedes tienen. Así es que es importante eso, irlo revisando para que al finalizar ya en un par de semanas, ¿verdad? No tengamos ningún inconveniente con lo que es su progreso y avance. Subtotales es el tema que vamos a trabajar y pues como objetivo general tenemos, ¿verdad? El poder explorar, conocer y manipular, ¿verdad? La función subtotal aplicado a bases de datos. Esta herramienta
es bastante útil, ¿verdad? Porque nos permite, ¿verdad? Mediante la agrupación de información que nosotros tengamos en nuestra base de datos, poder presentar diversos subtotales. Aunque nosotros cuando escuchamos la palabra subtotal, decimos, bueno, quizás solamente es un total, solamente el uso de la función suma, pero no. Dentro de la misma herramienta hay diversas funciones que nosotros podemos ir aplicando. Y eso es lo que vamos a revisar, ¿verdad? La herramienta subtotal en sí no solamente le va a permitir a usted presentar totales por agrupación o totales generales, sino que hay otro tipo de funciones que usted pues, puede implementar dentro de la misma base de datos. Bien, dice subtotal. El comando subtotal, ¿verdad? Nos permite crear grupos automáticamente. Eso es lo que hace, ¿verdad? Permite crear grupos de manera automática y usar funciones como suma, usar funciones de porcentaje, utilizar la función promedio, ¿verdad? Las funciones que ya vienen incorporadas dentro de la misma herramienta. Entonces, la idea es resumir esos datos en una sola hoja de cálculo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un inventario de productos con sus respectivos precios o con sus respectivas cantidades de ingresos, ¿verdad? Yo puedo agrupar por nombres de productos y sacar un consolidado por agrupación. Ese consolidado, ¿verdad? Puede ser un total, un promedio, un conteo, un porcentaje. Entonces, solamente se va a ir mostrando el porcentaje o el cálculo de los datos que nos interese o una parte de él. Entonces, él va a agrupar mediante esquemas. Entonces, ¿cómo se aplica la función subtotal? En ocasiones es necesario ordenar los datos. ¿Sí? Porque que si, por ejemplo, en las primeras filas yo hablo acerca de zapatos con sus respectivas cantidades en el mes de enero, luego, ¿verdad? Hablo de jeans con sus respectivas cantidades en el mes de febrero, luego vengo y registro nuevamente zapatos con sus respectivas cantidades en el mes de febrero. Entonces, ya se va volviendo pues un poco desordenado, pero usted puede primero agrupar u ordenar su información. ¿En base a qué? En este caso, pues según lo que acabo de mencionar, puedo ordenar en base al producto o en base a los meses. Es ahí donde usted ordena y hace una agrupación previa. En base a esa agrupación es que yo aplico los subtotales. Entonces, como paso uno, ¿verdad? Sería organizar la información a partir de cuál yo quiero crear mi subtotal. Usted define, usted decide en base a qué categorías o secciones va a crear sus subtotales. Número dos, vamos a seleccionar las columnas o filas de las cuales vamos a crear esos subtotales y en la pestaña datos vamos a elegir el comando subtotal. Aquí vamos a dejar un poco más tranquilitas las funciones, porque sí, las hemos explotado a decir ya no, ¿verdad? La función índice, la función concatenar, que la función coincidir, que la buscar B, etcétera. Las listas de pendientes e independientes, etcétera. Pero aquí vamos a aplicar directamente un comando. Luego, cuando nosotros activemos dicho comando, se va a desplegar una caja de diálogo, una pequeña ventana, donde al hacer clic en el campo, vamos a determinar para cada cambio en. ¿Sí? Entonces, ahí usted va a determinar, ¿verdad?, la columna donde quiere que se aplique el subtotal. Usted puede elegir el campo, puede elegir el dato a quién se le va a aplicar ese subtotal. Uno, dos. Puede elegir también el tipo de función del que desea presentar ese subtotal. No específicamente va a ser siempre, pues, el de una suma. Entonces, el esquema se va a mostrar de la siguiente manera, ¿verdad? En forma de esquema,
el cual se va a poder desplegar y contraer para mostrar u ocultar los datos, para mostrar u ocultar en los subtotales y presenta un total general. Al desplegar, ¿verdad?, el menú usar función, es ahí donde usted va a elegir el tipo de función que desea aplicar a los grupos de las columnas seleccionadas. Y en el espacio agregar subtotal, vamos a elegir la columna donde queremos que aparezca ese subtotal. Al hacer clic en aceptar, podemos guardar todas las modificaciones realizadas. Mire, y una vez ya creado el esquema, puedo desactivar esos subtotales y visualizar mi base de datos de manera normal. Claro que sí, ¿verdad? El subtotal queda, se aplica, usted lo visualiza. Ah, pero mire, ya no me aparece este dato como se está mostrando. Usted puede deshacer también esa acción. Al crear los subtotales, la hoja de cálculo se divide en diversos niveles, como lo estamos observando. El signo menos para contraer y el signo más para mostrar. Al hacer clic en ellos, ¿verdad?, vamos a poder controlar la lista para que podamos mostrar, como digo, mostrar u ocultar la información. ¿Ya? Acá hay una pequeña nota que vamos a tomar en cuenta. Excel puede crear hasta 8 niveles, ¿sí? Hasta 8 niveles de subtotales. Acá, ¿verdad?, él me está presentando 3, según el ejemplo. Aquí está, ¿verdad?, como yo puedo ir agrupando o desagrupando, ¿verdad?, en la sección de esquema, es donde voy a visualizar la herramienta de subtotal para activarla. Bien, vamos a los ejercicios, vamos a lo que es la parte práctica. Aún no han descargado el archivo, hagámoslo. Les voy a dar ahí un espacio, por si todavía no lo ha descargado, abramos por favor el documento. Subtotales, son 2 hojas de cálculo. Subtotales 1. Voy a dar ahí un minutito por si no lo tiene listo. Ok. Bien, ¿lo tienen? Pulgares arriba, ¿sí tienen el archivo? Ok, gracias. Bien, vamos, el ejercicio, la hoja número 1 la voy a duplicar para hacer una diversidad de ejemplos. Tengo subtotales 1 y subtotales 2. Entonces, esta la voy a duplicar. Clic derecho, mover o copiar. Crear una copia, aceptar. Vale, entonces aquí tengo, mire, la misma réplica. Voy a pasar esta para subtotales A, le voy a cambiar el nombre, subtotales A, subtotales B. Vale. Vamos a trabajar en la primera. Bien, si ustedes observarán la base de datos, ¿verdad? Está determinada, ¿verdad?, en diversas categorías, en nombres de productos, la compañía a la cual pertenece, ¿verdad? O la compañía o la empresa quien la vende. Tengo acá bebidas, condimentos, frutas, carnes. Como usted podrá observar, están ordenadas, ya, están ordenadas. Pero yo puedo, ¿verdad?, volver a realizar el proceso de orden, ¿verdad? Por ejemplo, aquí están ordenadas, usted podrá observar, en base al nombre de la compañía. Voy a aumentar acá el zoom, zoom. Está agrupada, perdón, está ordenada en base al nombre de la compañía. Me voy a ubicar acá en los títulos.
de las etiquetas. En el menú datos, ordenar, como usted podrá observar, vamos a verificar el orden. Vamos a ordenar por nombre de compañía, valores de la A a la Z. Vamos a ver si realmente están ordenadas de esa manera. Aceptar. Sí, sí están ordenadas, no se vio ningún cambio. Ya estaban ordenadas así, de forma alfabética, por el nombre de la compañía. ¿Estamos? Nada más hemos verificado. Ok. No es necesario seleccionar toda la base de datos. No es necesario, ¿verdad? No es necesario. Simplemente me puedo ubicar encima de la misma base de datos y realizar el proceso. Datos, como lo vimos en la lámina. Y acá usted va a seleccionar, mire, en la sección de esquema, en esta área. Aquí, mire, en la sección de esquema, vamos a hacer clic en la herramienta subtotal. Aquí está. Vea, automáticamente, ¿verdad? Aquí se despliega esta cajita de diálogo y vea que él toma toda la base de datos. Nos activa toda la base de datos. Bien, acá donde dice nombre de la categoría es el primer campo del cual se muestra. Mira que aparecen todos los campos. Nombre de la compañía, perdón, nombre de la categoría, nombre de la compañía o de la empresa y el precio. Son los tres campos que tiene la base de datos. ¿Ya? Vale. Luego, aquí, ¿verdad? Yo voy a especificar para cada cambio. Para cada cambio indica a quién le va a aplicar el subtotal, a qué tipo de dato. Luego, acá voy a poder observar las funciones que tiene la herramienta subtotal. Él tiene suma, cuenta, promedio, max, min, producto, contar números, desviación. Si usted observa, es bastante similar, ¿verdad? Las funciones que él tiene a las de tablas dinámicas. Para los que trabajamos en el webinar de tablas dinámicas, ¿verdad? Se recuerdan que nada más estas eran las que tenía. Es muy, muy similar, ¿ya? La diferencia, ¿verdad? Es de que acá nosotros no podemos agregar otras funciones, ¿verdad? Si usted observa, son funciones, algunas de ellas son funciones estadísticas, algunas son matemáticas. ¿Por qué? Porque eso es una herramienta de conteo. Ok, vamos a elegir en este caso la suma. Vamos a comenzar con la suma para este ejercicio. Ahora, ¿a quién le va a aplicar ese subtotal? Ahora, ojo. Acá es donde usted determina a quién le vamos a aplicar esos subtotales, o ese producto, o ese conteo, o ese max, o ese min. Recordemos de que este tipo de funciones es aplicada solo a valores numéricos. Por lo tanto, agregar el subtotal tiene que ser pues directamente al precio. ¿Por qué? Porque el precio es el que maneja o administra valores numéricos. No se lo puede aplicar al nombre de la compañía o al nombre de la categoría, ¿verdad? A menos que sea un conteo. Entonces, sí. Vale. ¿A quién le voy a aplicar el subtotal? Se lo voy a aplicar al nombre de la categoría para que me presente los totales generales de los precios. Bien, acá tengo tres alternativas. Reemplazar subtotales actuales en caso de que mi base de datos ya tenga un subtotal.
un salto de página de este grupo, resumir debajo de los datos. Aquí se refiere a que si yo deseo que me muestre como un total general, se lo vamos a dejar. Bien, hacemos clic en el botón aceptar. Esperamos, checamos los resultados. Bien, vea, vea el resultado. Entonces, aquí ya hay una agrupación de información. Mire, todos los datos relacionados a las bebidas, ¿sí? Por compañía, el total de bebidas. Todos los condimentos por compañía y su respectivo total. ¿Ya? Aquí hay un total. Si usted observa, si yo hago doble clic, me aparece la función subtotal, porque el comando subtotal también trabaja como función. Entonces establece desde D7 hasta D9. ¿A qué se refiere esto de 9? Ah, al número de la función. ¿Sí? A eso se refiere. Es el número que tiene asignado la función subtotal. Luego la referencia desde D7 hasta D10. Me vengo acá al total de frutas y verduras, mire. Total de lácteos, etcétera. Y así voy bajando, así voy sacando sucesivamente, ¿verdad? Cada uno de los subtotales y al final, la verdad que la base de datos es bastante grande. Aquí tengo ya el total general, es un total final. Y al lado izquierdo es donde nosotros vamos a poder visualizar lo que es el área de esquema. Hola, hola, me pregunto si me estaban escuchando, porque creo que ahorita por la lluvia, porque está cayendo una... Creo que le pasó lo mismo que a mí. sí, la lluvia está bastante fuerte. Y pues, a pesar de que estoy con conexión directa, no estoy con Wi-Fi, estoy con conexión LAN, pero la verdad es que también el clima no nos favorece un poco. Pero bien, sí. Sigamos. Perdón, ¿cuáles fueron las categorías que seleccionó en el cuadro de subtotales? Ahorita aquí lo muestro. Aquí está. Dentro de lo que es para cada cambio en, el subtotal lo está aplicando para los nombres de las categorías, para los productos. A él es que le está aplicando los subtotales. La función suma. Y pues, en todo caso, tiene que aplicárselo al precio. ¿A quién le va a agregar el subtotal? Si yo tuviese acá otra columna con valores numéricos, por ejemplo, un porcentaje, la cantidad de existencias, pudiese aplicarle también el subtotal a dicha columna. Sí, ya lo tengo. Gracias. Aquí en este caso, ¿verdad? Solamente me permite asignar, pues, la suma, ¿verdad? A una función. Es la que me permite, pues, agregar. Aceptar, como yo lo tenía. Tarda un poquitito, porque si usted se fija, la base de datos es bastante grande. Bien, ¿les funcionó?
Okay. Entonces, al lado izquierdo, ¿verdad? Tenemos el número de la categoría, perdón, el esquema. Si yo presiono el botón número 1, me muestra nada más lo que es el total general. Número 2, ya me muestra, mire, por categorías, por agrupación, el total de bebidas, el total de condimentos, el total de frutas y verduras, el total de lácteos, de pescado, etcétera. ¿Sí? El total de bebidas, nuevamente. ¿Sí? ¿Por qué vuelve a repetir el total de bebidas? ¿Por qué creen? Porque de seguro es de diferente compañía. Si yo hago clic acá en el total de bebidas, mire, es de Ana Trujillo Emparedados y Helados. Acá el total de bebidas del numeral 6 se refiere a Alfred's Footer Kist. A ella se refiere, ¿verdad? Tengo acá frutas y verduras. Bueno, su empresa es siempre Alfred's Footer Quiste, y luego acá abajo, frutas y verduras, se refiere a Ana Trujillo Emparedados, ¿verdad? Es decir, lo está sacando en base a dicha categoría. Bien, estamos hasta acá. Voy ahora a subtotales B. Ok, en subtotales B vamos a crear ahora, siempre ubicándonos sobre la base de datos, lo voy a ordenar. Voy a ordenar ahora por nombre de la categoría. Por nombre de categoría. Valores de la A a la Z. Bueno, mire, aquí sí ya me cambió. Vea, ya me cambió. Ahí están. Están ordenados por nombre del producto. Mire, ahí van todas las bebidas. No importa la compañía. No importa la compañía. Y voy bajando, voy bajando. No importa que sea Guardian, que sea White, que sea Calá, etc. Ahí vienen las carnes, mire. Bien, vamos a crear ahora, nuevamente, una subtotal y voy a crear. Para cada cambio en nombre de la categoría, lo voy a hacer para nombre de la categoría, y luego la suma para el, perdón, la función para el promedio. Para el promedio. Vamos a ver cómo nos queda este. Aceptar. Va, mira. Aquí ha quedado diferente. El promedio de todas las bebidas. Aquí está. Mire. El promedio de todas las bebidas. Agrupa, ¿verdad? Todos los productos y saca el promedio. Y así sucesivamente, para las carnes, hoy aquí está el promedio de carnes, 7.40, no, 42.87. Ok, ahorita voy a volver a realizarlo, por si se quedaron. Vamos a volver a hacer. Subtotal, voy a quitar todos. Quitar todos y ya me lo deja la base de datos de la forma original. Mire, al quitarlos. No borramos ningún dato, no se borra ningún valor. Vale. Subtotal, voy a crearlo para la suma. Suma por categoría precio. Vale, chéquelo. Suma, categoría, precio. Nombre de categoría, la función suma y el precio. Va.
aceptar. Miren, igual me sacó el total. Quiero que veamos lo siguiente, ¿verdad? En este caso de los totales generales por grupos. Aquí me sale 11.811 en el total general de bebidas. En el subtotal anterior, mire, era diferente. ¿Por qué? Porque era un total agrupado, el cual estaba, ¿verdad?, ordenado en base a los nombres de las compañías. $56,591. Voy a hacer clic en el número 1. Aquí está $56,591. El número 1, ¿verdad?, le muestra el total general. Si hago clic en el signo más, pues me despliega toda la información. Si hago clic en el signo menos, contrae. Y en el número 2, pues muestra las categorías. En este caso las categorías. Aquí estoy en el total B. El total A igual, ¿verdad? Miren. Se ve uno más grande, note eso. Verifíquelo bien en cada una de las hojas de cálculo. Uno se ve más extenso que otro. Bien, le voy a dejar el espacio por si no lo ha hecho. Para que complete, por favor, los dos. En caso de que no lo haya hecho, hágalo por favor. Bien, ¿lo tienen? ¿Estamos con el ejercicio? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Denise, ¿podría explicar el segundo ejercicio? Se me fue la señal y me perdí todo. Ambas, ahorita. Si usted observa, ha quedado diferente el subtotal A al subtotal B. Hemos aplicado siempre lo mismo. Hemos aplicado pues siempre la función suma. Voy a eliminarlo en subtotal, quitar todos. Vale, ahí estamos en el número 2. Me ubico pues en la base de datos. Bueno, primero lo que hicimos fue ordenar, ¿sí? Se ha ordenado en base al nombre de la categoría por valores de la A a la Z. Eso es lo primero que hemos hecho. Chéquelo, por favor. En el subtotales A se ordenó por nombre de compañía de la A a la Z. Eso es lo que se hizo. Bien, revíselo, por favor. No hay necesidad de seleccionar toda la base de datos. No, no, no. Simplemente se ubica, ya sea sobre las etiquetas de la base de datos, de la tabla. Luego nos vamos a ordenar. Y aquí, pues, usted especifica en base a qué quiere ordenar. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Estamos bien hasta acá, José Luis? Sí. Sí. Va. Ahora, después de esto, vamos y después de hacer el orden, procedo a subtotal y vamos a trabajar en base al nombre de la categoría, la suma y el precio. Ya me va a quedar más reducido.
¿Por qué? Porque él va a tomar todas las bebidas, independientemente sea de la empresa Ana Trujillo, Antonio Morello, Berglunce, Snapcop, no, de cualquier empresa. Él va a sacar el total de todas las bebidas. Él va a sacar el consolidado de todas las cartas, independientemente de qué empresa o compañía sea. O sea, el cambio se lo estoy aplicando al nombre de la compañía. ¿Qué influye? Influye también el orden de la base de datos. Influye también, si usted se fija en el anterior, sacábamos siempre por nombre de la compañía en base a los productos. Bien, aceptar. Entonces ya está acá, mire. Si yo hago clic en el número 1, visualiza el total general, que es el mismo del subtotal 1. Hago clic en el número 2 y se visualizan todos los productos. Mire, pero ahí se repiten, exacto, se repiten porque están ordenados en base a la compañía. Me voy a subtotales B, voy a hacer un clic en el número 2 y aquí está más reducido porque ya la agrupación es por nombre de categoría. Número 1 muestra el total general, número 2 muestra los subtotales por agrupación. Número 3, ahí ya despliego todo, ¿sí? Ya se muestra en un esquema diferente, ya más general, y da a mostrar el subtotal por esa agrupación. Aquí está el total de las bebidas. Mira, ahí está el total de las bebidas. El total de carnes, el total de condimentos, de frutas y verduras, de granos, de lácteos, etcétera. De pescado, de marisco. Aquí está el total de lácteos, etcétera. Esta agrupación, si usted observa, llega de solo lácteos. No importa, ¿verdad?, de qué empresa sea. Tenemos el subtotal B. Voy a duplicarlo, este mismo. Clic derecho, mover o copiar, mover después de subtotales B. Ahí lo voy a dejar, crear una copia. Aquí me lo creo antes. Subtotales C. Vale, subtotales C. Vamos a eliminar acá el subtotal. Voy a eliminarlo. Subtotal y voy a borrar acá, quitar todos. Ahí no sé quitar. Para hacer subtotales C. Nos vamos entonces nuevamente a subtotal. Ya selecciona pues toda la base. Vamos a aplicar para cada cambio en el nombre de la compañía, siempre para el precio, no, perdón, el nombre de la compañía, sí, para el precio, y voy a asignar un max, en los precios máximos. Los precios máximos. Bien, aceptar. Ahí está realizando el subtotal. Vea que el puntero pues está en proceso. Ahí está. Lo está haciendo en base a la compañía.
Bien, preguntas, señores. Ya acá pues nos queda ya presentado pues en lo que es la base de datos. Si yo hago clic en el número 2, miren, aquí están los max, ¿sí? ¿Qué es lo que está mostrando? El max de cada uno. No está mostrando categoría, sino que por compañía. Por compañía. Aquí está el máximo general. Ya aquí no asigna, a pesar de que es subtotal, pero el número de la función ya lo cambió. Mire, ya aparece acá el número 4, que es el número que atribuye a la función max. Note que en ningún momento, ¿verdad?, se ha utilizado igual max o igual min o igual suma, igual promedio, no, sino que asigna un número que va determinando, ¿verdad?, el tipo de función. Bien, preguntas, señores. Preguntas o inquietudes. Tutubén. Hago clic en el número 2 y aquí se muestra. Bien, cámbiale, por favor. Vamos a ponerle acá un gráfico. Insertar. Texto artístico de Word Art, subtotal. Así pues ya nos queda. Este mismo pues lo puede copiar. Control C, Control V y en el B también. Así cuando ustedes revisan su archivo, pues nos recordamos que trabajamos con los subtotales. Uy, me quedó bien abajo. Bueno, pero ustedes lo dejan ahí arriba. Bien. Vamos ahora, ¿verdad?, al subtotales D. Cambiémosle el nombre. Subtotales D. Si usted observa, ¿verdad?, esta base de datos está un poco más extensa. Está más extensa. Bien. Bien. Tenemos esta otra base de datos, ¿verdad?, donde tenemos el control de los nombres, de los apellidos, la administración, el asistente. Igual, ¿verdad? Vamos a hacer la duplicidad. Clic derecho, mover o copiar, mover al final, crear una copia. Haga otra más, clic derecho, mover o copiar, mover al final, crear una copia. Hemos creado tres hojas de cálculo. Subtotales D, subtotales E y subtotal F. Bien, vamos a subtotal D. Aquí voy a trabajar. Bien, vamos a ordenar, ¿verdad? Vamos a irnos a datos, ordenar. ¿En base a qué quiere ordenar? Bueno, vamos a ordenar por cargo. Cargo, valores de la A a la Z. Ahí están los cargos, mire, están todos los administrativos, asistentes, director, ejecutivo, vendedor. Esta base de datos es un poco más corta. Es más corta. Bien, ya ordenamos. Vamos nuevamente a datos, subtotal, para cada cambio en. ¿En base a qué? Bueno, en base al cargo. ¿A quién le va a asignar el subtotal? A los sueldos.
La función, la suma. Aceptar. Voy a hacer número, clic en el número 2, entonces aquí está. Ah, vamos a ampliar el ancho de la columna. Solo muestra totales. El total del área administrativa, el total del asistente, el total de director y el total de ejecutivo y de vendedor. Y el total general. Mire, ¿y por qué no muestra código, nombre, apellido, departamento, sucursal? No, solamente está mostrando aquí el resumen de. Si yo hago clic en el número 3, entonces sí, ya viene por agrupación en base al total administrativo. ¿Podría ser una modificación sobre? Claro, vámonos a subtotal. Bueno, agrégale el subtotal. Vamos a ver qué va a suceder si le agrego el subtotal al departamento también. Bien, en el caso del departamento, me deja cero. ¿Por qué? Porque no está ordenado. No está agrupado, sí lo hizo. Si usted observa, sí lo ha hecho, lo ha realizado. Ha asignado ceros. ¿Por qué? Porque no están agrupados. Ahí están. Vamos al subtotal E. Nuevamente, subtotal. Para cada cambio en perdón, voy a ordenarlo. Sí, es lo primero que voy a hacer ahorita. Lo vamos a ordenar. Ordenar en base a departamento. Ahí están. Administración, comercial, marketing. Son tres. Subtotal. Para cada cambio en departamento. Cuenta. Voy a usar una cuenta. ¿A quién? Bueno, al departamento. El sueldo no. Vamos a ver qué ha realizado. ¿Por qué creen que me aparece 44 en administrativo, comercio, comercial, 64 y marketing 42? ¿A qué se deberán estos resultados? Ahí no está usando como las, bueno, hace como la función del contar, sí. Podría ser exacto, ¿verdad? Sí, hace un conteo. Sí, tiene toda la razón, es válido, ¿verdad? Realiza una cuenta de la cantidad de datos que tiene, ¿verdad? De cuántos hay en el área administrativa, de cuántos en el área comercial, de cuántos en el área de marketing, ¿verdad? Y pues muestra el conteo total. ¿Cuántos hay en base A? Sí, es válido. Número uno, muestra pues el conteo general. Dos, por la categoría, pues, que yo determiné que serían los departamentos, y A en tres, pues, que muestra todo general. ¿Ya? Aquí está, mire, el total, el subtotal. El nombre de la función, mire, puedo trabajarlo directamente, sí, claro, ¿verdad? Usted pudiese, pues, aplicarlo a una base de datos, lo único que hay que tomar en cuenta, que hay que dividir, ¿verdad? Y asignar, pues, bloques. Asignarlos por bloques, ¿verdad? Ordenarlo. Y pues después dejar filas de por medio para ir sacando pues los subtotales respectivos. Bien, preguntas. ¿Dudas o inquietudes? Sí, nuevamente, ¿cuál fue el criterio ahí? Departamento, cuenta y... Acá lo...
para cada cambio en departamento, porque lo primero que hice fue ordenar por departamento. Eso hice. He sí. ordenado por departamento. Luego de ordenar por departamento, agregué el subtotal no al sueldo, sino que al departamento. ¿Podría agregar ese otro subtotal a otro elemento? Bueno, vamos a ver a quién se lo podemos aplicar. Apliquémoselo al cargo. A ver qué sucede. Sí, es válido. Lo acepta, mire. Me lo permite asignar, perdón, hacer un chequecito a otro, a otra categoría, ¿verdad? A otra etiqueta, a otra columna. Bien. Aceptar. Vamos a ver qué pasó. Hacemos clic en el número 1. Aquí está, mire, el cargo, cargo, departamento. Bien, ahí está. Pero si usted observa, me lo está aplicando comercial, marketing, a los mismos. Vamos a ver, número 3. Lo aplica el mismo, mire. Cuenta de administración. Al mismo se lo está aplicando. Total, lo voy a quitar para el departamento, para, perdón, para el cargo y solo se lo voy a dejar para el departamento. Aceptar. Bien. Vamos al siguiente. Vámonos a la última hoja. Subtotales F. Ordene, por favor, en base a la sucursal. Ordene por sucursal. De la A a la Z. Ahí están todas las sucursales. Arauco, Condes, Norte, Este, Sur, etcétera. Bien, obtenga por favor el subtotal. Ya lo voy a esperar ahí. Primero ordene. Ordene la tabla. Note que al ordenar la base de datos, independientemente de la columna que usted elija, todos los datos tienden a moverse, ¿verdad? Se desubican porque solamente está ordenando en base a uno. Ahora, no significa que usted solamente pues, puede ordenar por una categoría, ¿verdad? O por una etiqueta. Yo, dentro de lo que es la parte de ordenamiento, usted puede configurar por diversos niveles. Por ejemplo, en el caso de las sucursales, después pudiese haber ordenado por cargo. Lo voy a hacer para que vean cómo se realiza. Estando acá en la base de datos, ordenar, ya tengo por sucursal, agrego nivel y luego ordene por cargo. Por cargo. Ordene por cargo. Siempre lo vamos a ordenar de la Z a la A. Pequeño cambio que vamos a hacer. Aceptar. Va, mire. Está exacto, mire. Arauco y está acá vendedor. Los ejecutivos, director, mire. Ahora sí vamos a aplicar el subtotal. En subtotal para cada cambio en sucursal. ¿Qué función voy a aplicar? Bueno, quiero un promedio. ¿A quién le va a aplicar ese subtotal?
Bueno, se lo voy a aplicar al sueldo. Aceptar. Voy a hacer clic en el número 2. Voy a aumentar acá el ancho de las sucursales para visualizar el promedio de Arauco, Las Condes, Norte, Este, Sur, Vespucio y promedio general. Bien, ¿preguntas o inquietudes? ¿Preguntas, señores? Ok. Bien, si no hay preguntas, ¿qué es lo que me van a enviar? Bueno, me va a tomar, me va a hacer los screenshots, si pudiese, ¿verdad? Tal vez organizar los resultados del subtotal F, del subtotal D. Dos subtotales me va a mandar, estas dos pantallitas, ¿sí? Del subtotal D y del subtotal F, ¿verdad? Si las puede unir, ¿verdad? Para que me mande esas demostraciones, esa parte de la evidencia, ¿verdad? Porque sí nos queda pues bastante grande, porque la base de datos pues tiene mucha, mucha información. Entonces, me envía, ¿verdad? Un screenshot del subtotal D y del subtotal F. Estamos. Solamente pues voy a verificar algunas asistencias. No sé, Clara Luz, ¿estamos? Clara. Claudia Ivette. Presente, Claudia. Gracias. David. Flor de María. Presente. Gadiel.